Ah, qué mola, ¿eh? Pues bienvenido a Boati Room. Y nada, vamos a echar aquí la noche. Y mañana veremos qué hacemos. Haremos una vueltecita en el amanecer. Así que aquí empieza el vídeo. Y espero que os guste mucho esta experiencia, pero a mí me está flipando. Buenos días, gente. Ahí estamos en Boati Room. Mira qué guapo el amanecer. Bueno, yo ya despierto hace rato, pero es increíble lo bonito que es este sitio, ¿verdad? Espero poder salir un poquito y enseñar un poco esto. Si puedo salir a correr un poco. Hacemos un circuitillo de unos 10 kilómetros que tengo ya visto. Pero no sé cómo es el suelo, si es tierra o no. O es arena. Así que vamos a verlo. Buenos días, familia. Bueno, ya vamos a empezar la rutilla. Así que vamos a meternos al lío. Intentar hacer 10 kilómetros por aquí. Y a ver si consigo estar aquí antes de una hora. Hora y poco, ¿no? Así que por ahora parece más o menos correrle. No está tan blando como yo pensaba. Mira, mira qué bonito me he dormido. Y bueno, esto es el desierto de Boati Room. La tierra muy rojiza. Y la verdad es que se ve muy guapo. La altitud que tenemos aquí, estamos a 1000 metros de altura. Por eso me cuesta respirar. Bueno, ya llevamos un kilómetro de 300 metros nada más. La verdad es que se nota mucho la altitud. A 1000 metros, pues, sobre todo si está recién levantado. Okay, ni he desayunado, solo he bebido agua y salido. Así que son las 7 y poco de la mañana, me levanté hace ya una hora y pico. Y para ver el amanecer. Y nada, muy bonito esta zona. Para pasar una noche y un día está muy bien. Muy bonito, la verdad. Solo en el desierto, nunca mejor dicho. Qué pasada, mira que dura. Yo creo que tengo echado por allí. Eso pienso. Mirando. No había por allí. Por allí no había camino, era peor. El suelo estaba muy volando. Hay que estar por allí. La ruta. Mirad qué guapa la montaña, por Dios. Aquí se suben de los pies. Madre mía. Madre mía. Sí, sí, cuesta. A ver si se subís por aquí. Ahora tenemos el resto y mi bebé. Y vamos para la derecha. Ahí ya bajada. La bajada se supone, lo que he visto, hasta la parte que hay un desierto ahí bastante amplio, sin montaña. Así que iremos viendo.
Venga, vamos. Parece que no, pero se me hunden los pies aquí, que da gusto. Y debería de ir por abajo, porque por donde me marca el track. Seguramente sea más durillo y más rápido. Bueno, ya al fondo se ve que viene cuesta abajo. Así que pasando este tramo tan arenoso, supongo que ya será un poco bajo. Temprano no hace calor. Ahora mismo está en la temperatura perfecta. Son las 7 y pico, casi 8. Y la verdad es que se nota mucho porque es temprano y el fresquillo que hay todavía. El sol todavía no me llega a picar, pero bueno, ya mismo. Mira el coche cómo transporta a la gente. Van sentados atrás. Así no llegan de un hotel al parking o a otro sitio de atrás. Y no bota mucho, pero si pilla un buen salto, si no está agarrado, vale. Así que está muy guapo el desierto por todo. Está muy cuidado. No me digáis que no está guapo, tío. Ahí se ve ya la bajada. Es impresionante la montaña esta, ¿eh? Impresionante, ¿verdad? La forma que tienen son únicas. Y la verdad es que está aquí en el amanecer. Los amaneceres suelen ser más limpios. Por ejemplo, allá en la TDC tenía mucha calima y apenas se podía disfrutar. No se veía tan chulo. Pero bueno, hay que madrugar también, ¿no? Para ver el lado bueno. Y hay que voy para abajo. Con este fuerza algo parece más compacto. Y así me acerco un poco y veo la montaña. Bajando se nota, ¿eh? De verdad que subir y hay arena nos acompaña, ¿eh? El sol ya empieza a calentar un poco, pero lo que me molesta es sudarlo. No llevo nada para limpiarme. Bueno, tenemos que llegar todo el resto dirección a lo rojo, que por allí y por allí para la derecha. Y ya volver a rodear estas montañas para allá, hasta donde tengo yo mi hotel. A no ser que me pierda, ¿no? Bueno, confiamos en el track. Estamos acercándonos. Nos queda poquito ya. Y chulo, ¿no? Mira, aquí parece que hay un sitio por allí que ataja. Aunque yo me quiero meter en medio del desierto. Mira. Pues vamos a ver.
temor se pierde fácilmente igual, ¿eh? Porque empieza a mirar las montañas y como no se ve nada, tío, pues eres capaz de perder la referencia. Yo por lo que estoy haciendo la circular, pero bueno, y bueno, yo sé que tengo que ir por el lado del medio porque he visto el track, pero si también te he intentado atajar, se la puedes cagar porque va perdiendo tiempo y kilómetros. Mira esa gran explanada de allí, hacia allí voy. Oh, tenía ganas de pisar ya algo duro, tío. Todo blandito, los granos, como correr en la arena de playa. Y ya los gemelos me han cargado. Y eso, qué chulo. Se ve ya toda la gente ya para allá para acá de excursión con el coche. Y mira la excursión que me estoy marcando. Así que sí podéis ver un poco conmigo aquí, ¿no? Los sitios quizás más interesantes de que haya así en plan en la montaña, yo eso no los conozco, así que mira. Madre mía, pues estoy más lejos de lo que pensaba. Si vais allá al fondo, era hacia donde se va a Wadi Rum, a lo que es el pueblo, pero bueno, yo no voy hasta allí, voy, no sé, a lo mejor un kilómetro más para allá y a la derecha. Pues estoy más lejos de lo que parece, ¿eh? Creo que me faltan 3-4 kilómetros. Y pensaba que faltaba mucho, ¿eh? En fin, ya pica el culo. El sol me está dando la espalda y el pantalón gris se está chupando todo el calor. Así que menos mal que estamos ya bastante cerca. Ya unos 20-25 minutos. Pues ya estamos ahí. Allí está, menos mal. Uf, se me ha hecho el último parte un poco larga. Ya estaba sufriendo con eso. ¿Y qué moto tengo sombra todavía? Sombra. Y encima tengo desayuno. Ahora sí. Uf, y cuesta arriba. Vamos. Y bueno, ya hemos terminado. Estamos aquí y nos vamos al restaurante a desayunar. Lo bien merecido. Me parece que ya han cerrado casi. Pero me tienen algo guardado para mí. No está nada mal para hacer arena. Es cierto.